Querido Elías, muchas gracias, bienvenido. Buenas noches a todos y a todas. Muy bienvenidos a todos. Estamos en una nueva transmisión de Sonidos del Pequeño Bosque. Estamos aquí con nuestro querido Elías Yáñez. Y estamos muy contentos de empezar esta nueva transmisión de en vivo aquí a través de nuestro Facebook Live del Centro Cultural Agustín Ross. Estamos muy contentos de poder estar contigo, Elías, aquí esta noche. Bienvenido. Queremos escuchar de tu música, saber un poco de tu vida. Vamos a ir conversando en el transcurso de esta sesión de Sonidos del Pequeño Bosque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elías? Hola, Flor. Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, bueno, primero que todo, agradecer más que nada el hecho de que me hayan considerado para esto, para este evento tan lindo, tan cultural, tan bonito en realidad. Que, como ustedes saben, la cultura en realidad y el arte es el alma de la vida, ¿ya? Es. El espíritu y el alma. Y bueno, agradecer también a los chiquillos que están a la producción acá, que se la han jugado. Pero como insisto, muy contento de estar acá, en un lugar tan lindo también como es la sala o el casino Agustín Ross, histórico, ¿ya? Histórico, sí, porque dicen que fue el primer casino, de hecho, de Chile. Así es. Entonces, contento de estar acá, pues. Qué bueno, estamos nuevamente en nuestro espacio que queremos tanto, el Centro Cultural Agustín Ross. Hemos logrado ya empezar a hacer sesiones así, íntimas, conversando, con obviamente todos los resguardos necesarios para poder transmitir bien y poder llevar, como tú bien dices, el alma, la cultura a las casas de todos que estamos necesitando, obviamente, sobre todo en tanto tiempo de encierro. Escuchar un poquito de música e inspirarnos un poco también con estos creadores maravillosos que tenemos en esta querida, nuestro querido Pichilemu. Así que qué bueno, vamos a ir conversando, vamos a ir recorriendo un poco tu camino con este instrumento hermoso, el arpa. ¿Cómo llegaste al arpa? ¿Cuál fue tu primer acercamiento al arpa? ¿Cuándo tienes algún recuerdo de la primera vez que viste a alguien tocando arpa? ¿Cómo es tu encuentro con este instrumento tan especial? Bueno, la verdad es que bueno, hay personas en la vida, en mi vida, tú sabes que todos tenemos una historia distinta, no hay que contar. Y en mi historia particular, el hecho, digamos, de estar acá, bueno, parado, digo, estoy sentado, pero tocando arpa se lo debo a algunos personajes importantes en mi vida, ¿ya? Profesores, amigos, ¿ya? Y lo voy a mencionar, José Ortiz Sepúlveda, un gran folclorista, digamos, chileno, estudioso del folclore. También, con el tiempo, digamos, cuando ya me empecé a aprender más, Patricia Becerra, una insigne artista de acá, de nuestro pueblo, que nos ha llevado, digamos, a Pichilemu, digamos, a través de todo Chile, ¿no? Exactamente. Con Pato Becerra. Claro, a quien yo sí también le agradezco, pero a mucha gente, a mi familia, amigos, familiares, hermanos, en fin. ¿Es una familia de músicos o es algo como que tú fuiste un poco en algunas familias pasa, un poco como el bicho raro, que es como el artista de la familia, o es de parte de una familia donde siempre hubo música alrededor? Mira, te cuento, yo soy oriundo de Portecillo, de la comuna de Navidad. Entonces, en ese lugar, no sé si tú sabes, pero por la gente al menos de la comuna y otras comunas, digamos, de la provincia, como que la gente es conocida ese pueblo es conocido por los músicos que habían allá. ¿Por qué razón? Porque Portecillo, por ejemplo, recién hace un par de años que llegó, entre comillas, la civilización, en buenos términos, ¿no? O sea, llegó, por ejemplo, la urbanización, la luz eléctrica, escuela, ¿no? Muchos años. Entonces, yo viví toda esa linda época, con escasos recursos, en realidad, pero éramos felices, ¿no es cierto?, donde no había luz eléctrica, no había agua potable. Y una de las actividades a las cuales nos dedicábamos era justamente a la música. Y todo el pueblo, allá somos todos familiares. Entonces, casi todos los primos, los tíos, en realidad, en su gran mayoría, se dedicaban a la música. Hacían música por hobby. En el caso nuestro en particular, somos 12 hermanos y los 12 creo que tocamos y cantamos. Bueno, cantan, esa es mi debilidad. Pero volviendo un poquito atrás a esto del instrumento, yo estaba en tercero medio. En cuarto medio cuando conocí el arpa, en realidad, cuando la tuve en vivo, y fue algo increíble. Entonces, uno de mis mentores, digamos, en mi carrera como músico, Pepito Ortiz, mi amigo, mi profesor, él tenía un arpa y, bueno, y me empezó, digamos,
con su... me empezó a dar las primeras clases dentro de lo que él sabía. También Jaime Olea, un amigo que nos está viendo también, a quien le mando un gran saludo. Entonces, ellos fueron mis primeros mentores. Cuando yo tenía... estaba en tercero medio, 17 años, 16 años. Pasó un tiempo, después, bueno, yo estudié música, ¿cierto? Me alejé un poco, digamos, de la carrera musical y dejé también el arpa. Así que después, a los hartos años después, retomé el arpa y me he dedicado ya con mucho más entusiasmo. Con más pasión, sí. Sí, porque tú estudiaste en la Escuela Moderna de Música. Sí. Quiere decir que la pulsión de la música era muy fuerte, como para decir, dentro de las posibilidades, lo que podías estudiar en ese momento, decir, no, yo quiero estudiar música, quiero... Y luego sacaste la pedagogía, quiero ser profe de música. Claro. Por ahí fue tu formación, digamos, formal, pero me imagino que, como tú nos cuentas, todos tus profesores y tus amigos que te han ido también enseñando la experiencia, que te ha ido dando, digamos, el ir aprendiendo ya desde la experiencia el arpa en sí misma. Pero hubo un lapso de tiempo en el que la música quedó un poco atrás. Claro. ¿Qué fue eso? ¿En las circunstancias de la vida? Sí, justamente las circunstancias de la vida me, digamos, provocaron, no un quiebre, pero un cambio rotundo de actividad, ya laboral, por así decirlo, en donde yo tuve que, por ejemplo, dedicarme a trabajar en otras cosas, en otros oficios. Por ejemplo, trabajé mucho tiempo en el mar, ya, Puertecillo es una playa, ¿no es cierto? Uno prácticamente por naturaleza aprende todos los trabajos que la gente realiza allá, por la gente, claro, de nuestro ancestro en realidad. Y de lo cual, obviamente, yo me siento orgulloso. Fui pescador artesanal, fui buzo, de hecho, a un buceo por hobby ahora, gracias a Dios. Entonces trabajé mucho tiempo, como digo, en el mar, en la pesca, en los barcos, pero donde andaba llevaba mi guitarra. Y de hecho algunos compañeros de barco y de lancha les enseñé un poquito de guitarra, hacíamos música. Entonces, y después ya dije, bueno, estudié música, ¿no es cierto? Así que me voy a dedicar a lo que estudié. Pero también el motivo por el cual yo me cambié drásticamente de actividad laboral fue por un problema que tuve un familiar, que no lo voy a mencionar a través de este medio, pero tuve que hacerlo, y como digo, me siento orgullosa de eso, porque también conocí otro ámbito de la vida, y fíjate que los golpes que uno tiene son quienes le enseñan a gente, como se dice a uno. Entonces, por supuesto. Pues me siento orgulloso de muchas cosas que he hecho en la vida, en pos de también de otras personas, de amigos, familiares, hermanos, hermanas. Por supuesto, son de momentos en que son trascendentales, pero que obviamente nos forjan como seres humanos, ¿verdad? Claro. ¿Y qué te trajo Pichilemu? ¿Por qué fue justamente buscar abrirte los horizontes como profesor, como músico, o fue otro el motivo que te trajo Pichilemu? Mira, precisamente cuando yo decidí desembarcarme y retomar, digamos, el trabajo musical, por ahí caí por estos lados. Pero primero, empecé en Navidad, trabajé un año haciendo clases, luego de ahí salté a Paredones, una comuna cercana también de la provincia, en donde estuve 2 años. Luego, yo te hablo del 99, más o menos, 1999. Entonces acá a Pichilemu llegué el 2000. Cambiando de siglo. Sí, llegué a Pichilemu al Charlie School, colegio del cual tengo hermoso recuerdo. Bueno, yo la verdad es que acá he pasado por todos los colegios casi. Exactamente. Trabajé también, bueno, en la Divina Camilo, trabajaba en los dos colegios en forma paralela. Después en Las Monjitas también, el colegio La Preciosa Sangre, de quien también tengo un hermoso recuerdo. Ahí conocí grandes personas. La verdad es que en Pichilemu en general he conocido muy buenas personas, muy buenos amigos, buenos estudiantes, buenos alumnos, buenos apoderados. Alumnos muy talentosos, entonces, y es lo que me ha hecho sentirme también orgulloso. Bueno, y además que acá me conocí a mi esposa, que me está viendo. Encontraste el amor. Sí, encontré el amor, le mando un besito a mis hijas también que me están viendo. De ahí mando saludos para los demás, ¿ya? Y entonces, fue un motivo bastante, digamos, fuerte para quedarme acá en Pichilemu. Ya, y hacer raíces acá en Pichilemu. Sí, o sea que te sientes pichilemino y puertas... ¿Cómo se dice? Puertecillo. ¿Puertecillino? Sí, no, puertecillano. Puertecillano. Claro, el gentilicio es puertecillano, o podría ser puertecillense. Puertecillense.
Portecillano. Portecillano, como que claro, suena. Claro, pero mejor Portecillano, porque separado, Portecillano, suena como... No, suena mal. Portecillano, sí, suena, suena un poquito. No, Portecillense también suena bien, en también realidad, sí. Pensándolo bien. Oye, y entonces tienes en el fondo dos lugares que te mueven. ¿Vuelves a menudo a Portecillo o lo tienes más bien... Lo tiene más bien lejos, porque imagino que tu familia, sí, parte de tu familia sigue viviendo sí, allá. Sí, mi mamá tuvo 12 hijos. 12 hijos tuvo mi madre, mi amada madre, que quizás no me está viendo, pero después los chiquillos le van a mostrar quizás parte de esta grabación. Tenemos dos hermanos, entonces allá en Portecillo hay dos, los menores, viven allá, pero una de ellas trabaja, digamos, en el hospital, Erika. Y antes de que llegara la pandemia, viajábamos casi todos los fines de semana con mi esposa y mi familia, porque tenemos un cuento ya laboral también nosotros. Exacto. Tenemos una conexión, pero la más fuerte sin duda es la mamá, los hermanos. Entonces, pero he ido a lo lejito, ¿no? A lo lejito. Cuando voy, por ejemplo, no, con todos los resguardos que establece, digamos, los protocolos de salud. Pero sí, yo sigo viajando para allá y tenemos cosas pensadas para hacerlas, sí. Qué bonito, qué bueno, qué bueno. Y has formado a muchos músicos. Hay acá, yo diría, una generación de músicos jóvenes incursionando en el rock, en distintos ámbitos. Y todos han sido alumnos del profe Elías. Todos te recuerdan con mucho cariño, con mucha... realmente has dejado ahí una huella o un legado quizás en estas nuevas generaciones que han seguido buscando la música dentro de su desarrollo personal, artístico, profesional. ¿Qué sensación te da eso? Primero, sentirme muy orgulloso, y creo que el legado tiene que ver con no solamente con lo profesional, ¿ya? Porque hacer clases va más allá de enseñar alguna materia determinada, ¿no es cierto? O disciplina, como quiera llamarse, creo que tiene que ver primero con que somos personas. Entonces, esa es la base más sólida. A partir de ahí uno trabaja y se relaciona con los demás. Es lo que he realizado en los distintos colegios en los que he trabajado. Entonces, he tenido estudiantes muy talentosos y con quienes, bueno, antes de la pandemia siempre nos veíamos, nos saludábamos, algunos van a mi casa. Seguimos compartiendo, de hecho tenemos proyectos musicales con algunos. Y, ¡ah, qué bueno! Y me siento orgulloso de ellos también, muy, muy orgulloso, son chicos muy, muy sanos, muy agradecidos. Y también me hace recordar entender la relación que yo tengo con los profesores que tengo, con los cuales también soy amigo y por ende tenemos relación, ¿me entiendes? Entonces eso, por ahí va la cosa. Maravilloso, qué bueno. Yo creo que nuestros amigos en las redes que nos están viendo quieren escucharte. ¿Qué canciones vamos a escuchar hoy día, Elías? Por lo menos un par que nos puedas contar ahora, un poquito de la historia de estas canciones. Sí, bueno, la verdad es que el que empezamos es de nuestra gran Violeta Parra, ¿no es cierto? Aprovecho de decirte que digamos... los arpistas, digamos, y también otro instrumentista que nos dedicamos a este instrumento, tratamos de hacer música instrumental más que nada. Instrumental, digamos, o sea, una canción la cantamos pero con el instrumento. Exactamente. Entonces, y también quiero, a través de esta humilde, digamos, tocata, rendir un homenaje, por supuesto, a los arpistas en los cuales yo también me inspiré, que ya no están algunos, ¿ya? Hay una gran tradición de arpistas en nuestro país. Sí, pero ahora ya hay una nueva generación bastante buena. Hay chicos que son bastante talentosos, pero, por ejemplo, no podemos olvidar a don Alberto Rey, a don Germán del Campo, que ya no están ellos, don José Vélez, un gran maestro, Juanito Carrasco, Eduardo Gomá, y los más jóvenes. Entonces, también va mi humilde homenaje para ellos. Creo que se le debe reconocer siempre. Acá nadie se la sabe toda y nadie aprende solo. Exactamente. ¿Ya? Así es que por ahí va la cosa. Bueno, vamos a hacer un temita, es como una manera, el viejo pregón, ¿ya? El viejo pregón, ¿de quién es esa canción? Espera un poquito, tengo un listado de cosas. Bueno, el viejo pregón es de Nicanor Molinare. Nicanor Molinare le escribió a muchos artistas chilenos famosos de folclore, como por ejemplo, sí, a todos, los Guasos Quincheros, los Cuatro Cuartos,
Yo creo que fue Premio Nacional de Música. Sí, sí, de todas grande, maneras, sí, grande, claro, sí. Sí. Así que, viejo pregón. Vamos a partir por ahí. Vamos a tirar viejo pregón y vamos a seguir después con otra y nos cuentas después cuál fue esa segunda canción. Ya.
¿cuál es tu relación con este instrumento? ¿Qué es lo que te enamoró de este instrumento? La verdad es que yo creo que todo, más que nada el sonido. O sea, todo, digamos, un fenómeno netamente musical que tiene que ver con esto. Es un sonido, se llama cristalino. Así se denomina, sonido cristalino, ya como celestial. Entonces, si tú pones, por ejemplo, el arpa al viento, va a producir sonidos que, la verdad, ningún equipo moderno lo va a producir. Puede que lo imite, pero no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. ¿Y qué buscas tú cuando tú sientes que lograste sacar algo? ¿Tú tienes una búsqueda? ¿Has ido cambiando quizás tu manera de tocar o de encontrarte con el instrumento? ¿O es un instrumento que tiene como una manera de enfrentarse y no varía tanto? ¿Cómo lo vives tú? Si bien es cierto, existen, digamos, no sé, formas de tocar, ya técnicas, ¿no es cierto? Obviamente, pero cada ejecutante, cada tocador, cada arpista, cada instrumentista le da su propio toque, como se dice, digamos, vulgarmente. Pero en mi caso, a mí me gusta, digamos, ensayar, tocar, primero calentar los dedos, que no es tan fácil porque, si tú te fijas, el arpa, tú ves las cuerdas de canto, no las ves, no están a la mano ahí. No, claro, las ves como de perfil. Claro, y al tocar quedan vibrando, siguen moviendo, entonces es fácil equivocarse, que se quedan moviendo las cuerdas. Un detalle no menor. Pero trato de tocar, sí, me hace, bueno, qué instrumento no hace bien ejecutar, pero en el caso del arpa yo la... para que suene bien hay que tocarla un buen rato, hay que sacarle el sonido. Hay como que, como se dice, hay que despertar el arpa, despertarla, así para que logre ese sonido un poquito. Cuando está despierta, es como, ya, dio el sonido. ¿Tú sientes eso? Como por supuesto, se sí. Se abre un sí, sonido po. Que es totalmente... Y muy sensible, por lo demás, a los cambios de clima. Yo, de hecho, en la casa la afiné, mi casa estaba relativamente temperada. Llegamos acá y le conté a los chiquillos, y se desafinó por completa. Claro, que acá está mucho más helado. Entonces, ya sé cómo, para la otra cómo lo voy a hacer. La voy a traer desafinada y acá se va a afinar sola. Yo creo que eso podría funcionar. Sí, así que, pero eso es, creo que es muy difícil explicar cómo uno se relaciona con el arpa, pero uno puede decir lo que siente cuando toca. O sea, cuando ya desperté el arpa, cuando logró su sonido, ahí uno ya está como ya, uno entró. No, nos conectamos. Exacto. Entramos el uno... en el otro, por así decirlo, y empezamos a jugar, para tocar todo eso, lo que salga, y siempre ensayando un poco, técnica, hay que ensayar mucho. ¿El arpa siempre se ve, habitualmente se ve acompañando a...? Sí, sí, pues. Pero también me imagino que hay, pueden haber obras de la propia, como solo para el arpa, o digamos, como tú decías, interpretas las canciones interpretadas por el arpa. Claro. Son dos cosas distintas, creo yo. Me imagino, uno es tomar la jardinera y transformarla en el arpa, y otra puede ser acompañar la jardinera con un grupo, por ejemplo, folclórico que la toque, sí. ¿O es más o menos lo mismo? Es muy distinto. Es muy distinto, por ejemplo, que el arpa acompañe a que los A acompañen el arpa. Exacto. O sea, cuando me refiero a los A, me refiero a los instrumentos musicales o las personas que a uno lo pueden acompañar. Pero en este caso, por ejemplo, bueno, yo, a Dios gracias, me ha tocado acompañar a muchas personas, a muchos artistas. A Patricia Becerra, como ya la nombré hace un rato, y a muchos más. Con Petrel también los he acompañado a ellos, Sentimientos Chilenos, hemos hecho trabajos, digamos, discográficos. Amparito Manferrer, que no sé si me está viendo, una gran cantante también del folclore, de toda su familia. Entonces, es distinto, digamos, que el arpa toque una canción, o sea, tocar con el arpa una canción instrumental, porque hay que hacerlas todas. Claro. Hay que hacerlas todas. Yo, por ejemplo, las pistas, las hice sencillas en realidad. No hice la introducción de las canciones. Tú sabes que cada canción tiene, previo a cantar, tiene una parte que se llama introducción. Exactamente. Que tradicionalmente es instrumental. Y todo lo que respecta a la voz, tiene que hacerlo el arpa. Ese es el gran desafío. Entonces yo, jugando con el arpa, traté de musicalizar, digamos, el hombre del piano. Así que yo creo que no está considerado hoy en el repertorio, pero lo voy a hacer ahora. Perfecto. ¿Ya?
con mucho cariño. Me parece maravilloso, ¿sí? Me parece maravilloso. Escuchemos El Hombre del Piano, sí, entonces, y seguimos sin, conversando. Así, estaba sin pista por si acaso. Estaba solita. La anterior tampoco estuvo sin pista. No. Veía tocar y salen sonidos tan distintos, incluso a veces funciona hasta como desde la percusión, un poco hasta un poco el golpeteo con sí. de las cuerdas. Hay distintas maneras de tocarla y distintas interpretaciones en la música latinoamericana, en el folclore en general. Sí, absolutamente. Ahí cada país, por ejemplo, adopta su forma, su estilo, su, digamos. A ver, ¿hay alguno que te guste especialmente? Sí, mira, me gusta toda la música latinoamericana, me gusta toda la música que entiendo en realidad, que no solamente tiene que ver con el folclore latinoamericano, pero en este caso particular, obviamente que cada país, fíjate que cada país le da un toque de acuerdo a su nación, pues, muy particular. Yo de hecho toco música paraguaya también, toco también música, se quiere decir arpa paraguaya, peruana un poco de mocho también. Pero esta vez yo quise, digamos, darle el énfasis a lo nuestro, al folclore. Pero sí, y por ejemplo, Paraguay, son fabulosos los arpistas que hay allá. También Venezuela, y también está la música en arpa llanera, que es una mezcla entre lo paraguayo y lo venezolano, está en el medio. También los argentinos, los brasileiros, los bolivianos. Entonces, es como nuestra cueca. Yo quedé plop cuando, por ejemplo, supe que, por ejemplo, en México, que todos conocemos que México es famoso, bueno, por hartos motivos, hartas razones, pero en lo que es respecto a la música, allá hay competencia de cueca chilena. No te puedo creer. Sí. Así como acá nosotros le damos harto, claro, también a los charros, no, allá. ¿Qué? ¿Los charros de Lumaco, por favor? ¿Los que echaron de Lumaco? No, sí, está bien. Sí, pero claro, pero la música... quiero pasar un aviso, ¿eh? Eso no es como precisamente la música. Con todo respeto lo digo a los artistas, no sé, los charros de Lumaco, pero la música mexicana... Es muy
Mucho más que eso. Claro, sí. Que sí, es una cultura extraordinaria. Sí, entonces, sin desmerecer, claro, los Charolumacos y muchos artistas similares, ellos la han chilenizado un poco y le han dado un toque campesino que también es bonito, obviamente. Exactamente. Es bonito, entonces. Tiene eso, su identidad. Sí, tiene su identidad, entonces eso es también es aplaudible. Finalmente estamos hoy, sobre todo en esta época de la humanidad, digamos, en que todo está tan conectado que es muy difícil que no se vayan tomando costumbres de un lado y se vayan apropiando y transformando en otros territorios, ¿verdad? Ese intercambio va pasando finalmente, claro, va sucediendo. Sí, pues. Y siempre es así, pues siempre, si pegamos una pequeña mirada a la historia, por ejemplo, el rock, por ejemplo, se degeneró, en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, ahora tenemos mucha fusión de rock, hartos tiros de rock. Exacto. Lo que en su minuto, por ejemplo, fue, bueno, el rock clásico, ¿no es cierto? El jazz, por ejemplo, de ahí se dan cuenta. Entonces todo se va, digamos, ramificando, se va fusionando y ya la música como auténtica, original, se degenera un poco, en el buen sentido de la palabra. Y finalmente se va transformando en otros fenómenos originales propios, digamos, se va abriendo, claro, abriendo otras líneas. ¿Y cómo ves tú? Bueno, me imagino que tienes una muy buena relación con los músicos de acá de Pichilemu, que has tocado con todos los grupos de acá. Sí. ¿Cómo ves tú la escena del folclore de Pichilemu, la calidad de nuestros músicos, la experiencia que has vivido tú con ellos, tanto acá como fuera? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, muchos de los músicos de acá son mis amigos y también les debo mucho a ellos. Me han invitado a trabajar con ellos, a tocar, a compartir. De hecho, y lo voy a nombrar, pues, a claro, Pedrel, Alejandro Silva, un gran amigo, pero Pablo también. Cuando hablo de ellos, también me refiero al grupo folclórico que dirigen también. A todo su conjunto. Claro, a los hermanos González, a todo su grupo de los hermanos González, los poronguitos que les dicen, también son mis amigos, son buenos, muy buenos músicos, todos ellos. Entonces hay una amistad y hemos hecho trabajo bonito con ellos. Ricardo González, por ejemplo, bueno, de ahí lo voy a saludar a todos, ¿ya? Con Ricardo hemos viajado harto por Chile tocando, él es uno de mis guitarristas, en realidad. También el Cotita, que es tío de él. Cotita, y claro. Con el papá de Ricardo, con el tío Nacho, hemos también trabajado, hemos hecho música y son muy buenos músicos ellos. Muy buena música. También ellos son familiares de la Flor del Recuerdo. La Flor del Recuerdo. Exactamente. Sí, Cristóbal fue también uno de mis alumnos. Boleros. Y, así que hay muy buena relación también con los músicos rancheros que hay acá. Pues, y, en realidad, Pichilemu es una mezcla de campo y ciudad. Exactamente. Y eso no puede cambiar porque creo que si eso se extingue, ya no sería el Pichilemu auténtico que todos alguna vez conocimos. Bueno, eso es parte importante de lo que se viene un desarrollo tan rápido. Se ha desarrollado muy rápido nuestra comuna y probablemente esa expansión va a seguir continuando y ahí están los desafíos de cómo preservamos, ¿verdad? Nuestra cultura, nuestra identidad y también nos adaptamos o vamos entendiendo cómo queremos ese crecimiento. Claro que sí, pues. Así es. Oye, y tu experiencia con todos estos músicos, me imagino que tienes dos vías. Una que es la en vivo, ¿verdad? El contacto con el público, el tocar para las audiencias. Y el otro es el trabajo en el estudio, grabar discos, que debe ser otro proceso también muy interesante. Cuéntanos un poquito de cada uno. La verdad es que tocaste un tema muy importante para lo que nos toca vivir a los músicos que somos de provincia, ¿ya? Yo dentro de esas andanzas, en donde he acompañado a músicos, amigos músicos, ¿no es cierto?, los que acabo de mencionar y otros más de otras regiones, es muy como más que tedioso, es muy cansador, por ejemplo, ir a Santiago, que es donde está la mayoría de los grandes estudios, y estar todo el día grabando, por ejemplo, toda la producción. Normalmente la cantidad de canciones oscila entre 15, 18, 20 canciones en un día. Entonces, en circunstancias que lo normal sería que los artistas, por ejemplo, a veces, lo comentaba con mi hermano Jorge, él no está yendo de Estados Unidos, que también es músico, mi hermano, gran músico y gran persona, por lo demás. Entonces, lo comentábamos, decíamos, por ejemplo, es normal que un artista se demore una semana en grabar una canción. Por supuesto. Entonces, las condiciones en las cuales uno graba, hace esas producciones han sido muy adversas. Por el viaje, por lo que implica ir a Santiago, 3 horas de viaje y 3 de vuelta son 6. Más las 17 horas mamadas en el
En el mismo estudio, en el estudio que, sí, no, sí, que claro. Debe ser muy intenso. Claro, entonces, por lo mismo, Flor, yo quiero, bueno, han habido algunos motivos que nos han impedido, digamos, que yo realice lo que quiero hacer más adelante, que es un estudio en mi casa, no con fines, digamos, de lucro, sino más bien para hacer estas cositas, para grabar acá, si un amigo quiere ir a grabar también, y entonces no va a ser tan cansado, por ejemplo, y es lo que hace falta acá. Eso hace falta, ¿verdad? Eso hace falta, sí. Nosotros también tenemos ese sueño de en algún momento poder ir sacando, registrando tanto músico bueno que tenemos en Pichilemu, sí, mucho, del ¿sí? folclore y de la música popular, sí. Y los cantores a lo divino, que también son patrimonio nuestro, que si uno no los registra, de pronto todo eso se puede ir perdiendo y obviamente no queremos eso. Bueno, disculpa, los cantores, sí. Un alcance, los cantores a lo divino son maravillosos. Extraordinario. Yo he tenido la posibilidad de trabajar dos años con ellos, tres años, en proyectos que han presentado, donde Carlito Mauricio, Carlos Jorquera, un amigo también, gran músico, él es el que canta en las misas siempre, Carlito, él es una clásico. Enciclopedia del canto de la iglesia. Entonces él ha coordinado esos cursos y he conocido gente maravillosa, son tesoros en realidad, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Más que tienen una profundidad muy potente en su música, en sus letras, en el por qué hacen claro. Lo que hacen. Pero fíjate que eso ocurre no solamente en la Pichilemu, en toda la provincia. En toda la provincia. De hecho, digamos, mis ancestros, mi papá también, él cantaba a lo divino, mis tíos, mis primos, mucha gente cantaba a lo divino. Y no es una tarea menor. No. Así que... Increíble todo lo que tiene el legado musical de estos territorios que a veces, no sé, desde las grandes ciudades se tiende como a unificar el folclore. Claro. La cueca, listo. Y hay tanto, claro. Hay tanto, ¿no? Distintas, no sé, maneras, canciones, estilos, agrupaciones, claro. Muy diverso. Claro que sí. Pues. ¿Dónde te sientes más cómodo tú? ¿Dónde? ¿Qué es lo que más te gusta y te hace sentir, oh, esto me encanta, lo tocaría y lo tocaría y no? ¿De la música? De la música. Bueno, a ver, me encantaría algún día estar tocando con mis hijas, ¿Y las has preparado, bueno, las has enseñado? Tengo tres, ¿el profe Elías se ha dedicado a enseñarla, sí, a las hijas? Sí, la verdad es que no son tan fanáticas, pero sí, ellas tienen talento musical, aprenden, una de hecho, Aurorita, le mando un besito a mi hija ahí. Ella toca piano y toca guitarra. Ah, mira. Toca guitarra, sí. Y Regina, a quien también le mando otro besito. Regina, ella también toca un poco piano, pero le gusta la música a ella. Entonces sería ya no quiero más. pero me siento muy bien, donde creo que me siento mejor tocando arpa es con amigos, con mi familia también, obviamente, pero estar ahí tocando, en una tertulia. Porque he tocado muchas veces en escenario y multitud tocando ahí, es como, no sé, pues, anda a tocar y te pagamos. ¿Te hablamos de él? ¿Me entiendes? No? ¿Te gustan entonces, más los escenarios cerquita? Sí, no, estar ahí en el medio. Estar al medio, claro. Entre medio de todos y en un ambiente más informal que más los, informal, gran, sí, que los sí, grandes. Sí, me gusta mucho la informalidad para compartir la música. De hecho, lo hemos realizado varias veces con amigos, con mi familia, con mi esposa, mis amigos. Yo tengo muchos amigos. Tengo esa, mira... No voy a ser autorreferente, pero voy a mencionar una de mis cualidades. Yo tengo muchos amigos y hartas amigas también. Entonces, y aprovecho el tiro, ¿puedo hacer o no? Todo lo que quieras. Le voy a mandar un saludo primero a mi familia, a mi nueva familia, a mi esposa. Un besito para ti, mi amor, para mis hijas, Aurorita, Regina, para mis amigos, para mis hermanos que me están viendo, mis sobrinos, mis cuñados, mis cuñadas. Mis amigos de Navidad, de Portecillo, de Pupuya, de San Antonio, mi hermano que está en Estados Unidos, mis amigos de Pichilemu, mis colegas profesores, mis estudiantes también, igual que tengo. Por supuesto. Tengo muchos amigos y a todos ellos les mando un tremendo saludo, un saludo gigante. Tengo mucha gente linda que me quieren y los quiero también, mucha gente. Tendría que estar un rato mencionándolos porque son muchos. No, sí, ya veo que tienes, pero gran cantidad de amigos, sí, y está bien, eso es parte también de. Imagino de haber nacido en una familia de dos hermanos, de mucha familia, sí. de un grupo grande y muy... Imagino que cuando uno vive en un lugar tan apartado como fue Pertecillo, la época en que sí. Tú viviste tu infancia, todos esos grupos familiares que estaban ahí alrededor se transformaban claro. En
verdaderas familias, sí. Y eso va también generando, sí, los lazos que después uno va generando. Exactamente, pero mira, antes que se me olvide, también voy a enviar un saludo a la nueva generación de artistas que se vienen, que son caros, muy talentosos. Juan Altamirano, que ya, bueno, no es tan niño, pero él es muy, muy buen artista chileno, se perfila como muy buen artista. Nicolás Castillo también, Rodrigo Late. Hay un joven Mora también, no sé el nombre, pero Mora de apellido, Juan también, Juan Guillermo Rodríguez, y varios jóvenes que son buenísimos, muy talentosos. Eso es muy importante, sí, porque este es un instrumento que hay que enseñarlo y que quede, que vayan nuevas generaciones tomándolo y que lo mantengan y lo toquen y creen y tal vez transformen la música a través, claro, del arpa, ¿verdad? Claro. ¿Tú ves en alguna generación en Pichilemu, nuestras nuevas generaciones, que haya alguien que esté tomando el arpa o lo ves más difícil? ¿O cómo lo ves con las otras agrupaciones? Mira, lo vi bien cerca cuando a través de Fondar nosotros logramos adjudicando un proyecto donde precisamente se enseñó arpa a un grupo de personas acá. Y hubo varios chiquillos que empezaron a aprender, varias personas, el grupo folclórico, por ejemplo, estaba Pedro Pablo, Luchito Rojas, un amigo también de Los Rojas, que se volvió nombrarlos a ellos, son muy buenos músicos Los Rojas también. Y el que más se motivó, o sea, no es que más se haya motivado, pero yo creo que el que siguió tocando fue Carlos Martínez. Carlos Martínez. Mira, no sí, te puedo creer. Sí, él toca bien, arpa Carlito, entonces, pero le falta un arpa, o sea, nunca se compró el arpa, así que se lo digo públicamente que se lo compre, ¿eh? Carlito, ya sabes, tienes tarea, necesitamos mantener este legado, entonces, claro, más arpistas para Pichilemu. Pero yo sé que la gente se motiva fácilmente cuando hablamos de proyectos, por ejemplo. Claro. O sea, yo sé que si hacemos un proyecto donde ya, a través de él, ¿no es cierto?, se compre, se adquieren algunas arpas, y yo creo que tendríamos mucha gente interesada, sí, de hecho. Bueno, esos son desafíos que se nos abren, ¿viste? Pero hay un requisito, sí, disculpa que te interrumpa. Muy bien. Fíjate tú que el instrumento, digamos, para mí más completo que hay es el arpa, o sea, es la guitarra. Hay que partir tocando la guitarra. Claro, la guitarra tiene los tres elementos que tiene la música. Voy a preguntar sobre eso, la relación de la guitarra con el arpa. Me imagino que es mucho más fácil aprender, sí, a tocar arpa si eres un buen guitarrista, ¿o no? Claro, es más fácil aprender todos los instrumentos que tú quieras cuando ya sabes guitarra. Porque la guitarra tiene los tres elementos de la música. Tiene ritmo, cuando charranguea, ¿cierto? Uh-huh. Tiene melodía, cuando suena. Y también tiene armonía, junta los dos elementos. Entonces, y esos elementos los tiene la guitarra, de forma natural, y eso explica por qué, por ejemplo, un artista puede hacer bailar a una multitud, participar con solo una guitarra, no así con un piano, no así con un acordeón. Entonces, la guitarra desarrolla el oído musical y obviamente que se hace más fácil aprender lo que uno quiera, digamos, el instrumento que quiera. Entonces, eso me pasó cuando yo hice el curso de arpa acá en Pichilemu. Les pedí como requisito a los chiquillos que supieran tocar guitarra, y los que sabían guitarra les costó mucho menos. Mira, eso es un gran dato y yo justamente lo había pensado. Dije, claro, aquí obviamente hay una relación con las cuerdas, por lo tanto, claro, la familia de las cuerdas, la guitarra es la que todos tenemos más cercana. Probablemente alguien que toque bien guitarra va a lograr sacarle mejor, más fácilmente o más rápidamente tal vez, los, claro, sonidos al arpa. Ahora, cuando uno no está sin guitarrista, por ejemplo, la mano izquierda, voy a hacer algo acá. Dale, dale. La mano izquierda es como la que lleva el ritmo, el acompañamiento, ¿te das cuenta? Entonces esta mano canta la melodía de la canción determinada, y esta mano izquierda reemplaza la guitarra. Entonces, ese es el problema. Por ejemplo, ¿qué canción puedo hacer? A ver. Exacto, y en el fondo los bajos van manteniendo como el acompañamiento, y los altos son como la melodía que va cantando sobre ellos. Claro, claro, así es, ¿ves? Mientras conversamos, ¿sí? voy a ir afinando el arpa porque se me desafina. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Vamos a seguir conversando, sí, después, sí, de que tú vayas... No, sí, conversamos igual, sí, puedo conversar.
¿Cómo te ha afectado? Bueno, me imagino que te ha afectado mucho el tema del confinamiento que nos ha tocado vivir por esta pandemia como profe y como músico. En ambos aspectos debe ser un escenario complejo. Me imagino, como profe, yo he visto a los profes muy... se les ha duplicado la pega con esto de tener que hacer mucho trabajo a distancia. Y por otra parte, como músico, los proyectos, me imagino, de este año se te han ido cancelando. Lo he visto en toda la escena artística, lo vemos acá en el Centro Cultural. Estas son algunas de las acciones que nosotros estamos logrando hacer para justamente no tratar de movilizar un poquito, ¿verdad?, el quehacer artístico, pero está totalmente cerrado. Tenemos un par de meses al menos todavía a futuro. ¿Cómo te ha impactado a ti en lo personal, en el ánimo, en tu quehacer, en tus proyectos, o has tenido una buena adaptación a esta situación? ¿Cómo lo has vivido? La verdad es que ha sido un tremendo golpe, digamos, para toda la humanidad. Tengo mis propias aprensiones de dónde emerge este famoso virus, ¿ya? Es lamentable que hayan manos ahí detrás de ello, porque claramente persiguen un fin, ¿no es cierto? Y ese fin tiene que ver, creo yo, con el exterminio de muchas personas, dada, digamos, la gran población que hay en el planeta, ¿no es cierto? Por ahí va la cosa, pero no voy a extender en eso. Entonces, yo creo que lo que más, el sentimiento, digamos, que ahora tengo es como rabia acumulada por eso mismo, por ver cómo, en realidad, como se dice, este mundo de los vivos. Y cuando hablamos de este mundo de los vivos, me refiero a los pocos dueños del mundo. Ahí entramos como en otra dimensión, digamos, de la conversa, pero es así, así lo veo. Y todo eso, toda esa impotencia, digamos, de no poder uno decidir, porque yo sé que toda la gente del mundo, vamos a aterrizar acá en Chile, todos los chilenos tenemos un deseo. Yo creo que la mayoría de los chilenos tenemos un buen deseo, tenemos buenos deseos para el futuro, digamos, de nuestro país, de nuestros hijos. Nosotros los profesores también, obviamente, somos personas comunes y corrientes, ¿no es cierto? Tenemos deseos para nuestros estudiantes. En su minuto, trabajando en un periodo normal, nos cansamos mucho nosotros, porque cansa en realidad. De ser profesor de música cansa mucho, porque yo transpiro en la sala de clases, dado que los chicos llevan todos instrumentos musicales. Entonces tú estás con poco menos de 40 niños, cada quien con su instrumento. Entonces los que son profes de música o hacen clases de música en el colegio me pueden entender. Entonces, a pesar de eso, en su minuto yo, como se dice, pensé tirar la toalla, porque por todo esto que ha significado, o sea, por todos los cambios que el Ministerio de Educación ha hecho y que de alguna manera han afectado negativamente a los profesores. O sea, el mismo hecho de que no se evalúen cada 4 años, ¿no es cierto? Eso es muy punitivo, eso es cruel. ¿Me entiendes? ¿Por qué motivo? Y lo explico, para que hay profesores que los resultados no han sido favorables de la evaluación, pero son excelentes profesores. Así como otros que les ha ido muy, muy bien en el resultado de la evaluación docente y lamentablemente en el trabajo práctico no les va bien. Entonces eso no refleja realmente el quehacer del trabajo de cada profesor en estas evaluaciones. Exactamente. Entonces, y nuestras autoridades, nosotros le hemos pagado para que vayan a países sumamente desarrollados en ese ámbito para aplicar ese sistema acá en Chile. Son culturas distintas. Pero como digo, me ha afectado, volviendo al otro, tengo más rabia que pena por lo que está pasando. Entonces, porque tengo buenos deseos, para, como dije, para mi país, para el mundo, para mi familia, para mis estudiantes, para los abogados, para todo en realidad, para toda la gente. Entonces, creo que quiero volver a clase. Porque, como dije hace un rato, en la escuela es mucho más que enseñar materia, que enseñar lenguaje y matemática. La escuela va mucho más allá, donde los niños tienen que interactuar, tienen que estar con sus padres, con sus amigos, con sus amigas, jugar, pelear, hacer tonteras, de todo. Esa es la escuela, ¿te das cuenta? Entonces, los profesores también tenemos que ir al colegio a trabajar, a luchar con los inconvenientes que uno tiene en la rutina, aunque nos cansemos, y para eso estamos. Pero eso me ha pasado y, bueno, he disfrutado mucho de mi familia, hemos estado, gracias a Dios, acá en Pichilemu en general estamos bien nosotros, sí. con algunos casos particulares donde la gente sí lo ha pasado mal, pero particularmente nosotros no tenemos nada que decir en ese sentido, agradecidos de la vida que tenemos y bueno, y esperando que esto
pase pronto. Aunque tengo también mi... Sí, no es que sea pesimista, pero creo que la vida, no, el, digamos, las cosas están cambiando. El formato de vida ya está cambiando y estamos entrando a una nueva era. Bueno, es lo que los dueños del mundo quieren. Ojalá que tengamos opciones para que las decisiones no las tomen los dueños del mundo, sino que las tomen los propios ciudadanos, ¿verdad? Claro que sí. Toquémonos una cancioncita, Elías Tetinca. Yo sí. Para ir avanzando con esta maravillosa, ¿sí? Este maravilloso instrumento. Sí, vamos a ir. ¿Qué canción vamos a escuchar ahora? Vamos a tocar Cura de mi pueblo, ya también del gran Nicanor Molinare. Cura de mi pueblo, ¿cierto? Es un vals suavecito. Parece que lo que voy a tener que cambiar son mis orejas. Acompañándonos aquí en las pantallas del Centro Cultural Agustín Ross a través de nuestro Facebook Live. Y quiero contarte aquí algunos saludos que te han estado mandando algunas personas para que los saludes de vuelta, para que... Mira, grande Elías, saludo desde acá, Pomaire. Irma Cecilia Ramos desde Pomaire te manda muchos saludos. Yo saludo también. Sonia Flores dice, Paul Cura, jaja, ya viviré por allá. Ya. Falta poco. Saludos a la tía Rosita y a las hijas. También. Dice. Son parientes. Parientes. Negro Pedro desde Alemania. Profe Elías, un abrazo. Saludos, dice Pedro. También. Puntito González de Minina. Grande Profe Elías, un maestro. El profe Álvaro Álvarez también saluda. Abrazo a la distancia. Un grande el Profe Elías, un gran folclorista que merece un gran espacio en nuestra querida comunidad. Paola Estrada, gracias por enseñarle tanto a mi hijo Américo.
La querida Jimena Bozzo también manda unos saludos al Centro Cultural, grande Elías, Berta Madariaga también, una grande amiga, amigo también, y colega, sí. Gran folclorista, un abrazo desde la comuna de Navidad. Ella, ¿puedo hacer un paréntesis ahí? Sí, claro, por supuesto. La Berta, bueno, tengo tanto amigo que saludar a ellas. Ella es hermana de un profesor de música que falleció hace 2 años, uno de mis grandes amigos, también ha leído, inclusive menor que un año, falleció joven, él también gran folclorista, gran músico, director de grupo folclórico en el Puerto de San Antonio. Entonces, obviamente, un saludo muy especial para ellos. Qué bueno, y un saludo, qué bueno que nos están acompañando. Bueno, son un montón. Marcelo Blanco, Fabián Lazo, grande profe, Zacarías Yáñez, tremendo Elías, mis respetos, dice. Mi hermano, Zacarías. ¿Sabes? ¿Es tu hermano? Sí, sí, músico también, muy buen músico. ¿Es diablo? Sí, es diablo. Sí. Ariel Ramos. Mi sobrino también, gran músico. Saludos a mi tío. Ariela Escobar, saludo de la familia. Ariela vecina. Ormaval, profe también, sí. Escobar. Luis Ahumada, un abrazo. Jorge Yáñez, grande hermano, un abrazo desde los Estados Unidos, sí, Ciudad de Nueva York, también mirando, ¿sí? Toda la familia Yáñez está atentísima. Somos largos. Sí, ya vimos que son hartos. Sí. Qué bueno. No, ¿puedo hacer un? Sí, también por yo. Supuesto. Bueno, la verdad es que no, el tiempo es el que escasea un poco para saludarlo a todos, pero como dije antes, saludo a mis hermanos, a todos en realidad, mis hermanos, mis hermanas, que son, reitero, mis cuñados, mis cuñadas, los vecinos. También los primos y los familiares de mi esposa, que son hartos también ellos, los Padilla, a todos ellos también, son personas muy simpáticas, buenas personas también, a ellos mis saludos. Y nos están viendo también, así es que, bueno, grandes amigos, la gente de Pupuya, la gente de Portecillo, de Tumán, de La Polcura, de Navidad, de Matanzas, de muchas partes, San Antonio. Preciosa toda esta costa de nuestra querida provincia, nuestros vecinos de Navidad, de todos esos sectores preciosos, ahí son verdaderas joyitas que tenemos en nuestra costa y joyitas de personas que viven en ellas también, ¿verdad? Sí, y también voy a saludar, sí, así es, también voy a saludar a, tenía como nudo en la garganta, pero igual voy a saludar a mi hijo, estamos un poquito como tensos, pero igual lo saludo. Ya él, salud, él es mi hijo, sí, él es un hijo que lo tuve antes de casarme, en realidad, bastante antes, así que también va mi saludo. Un saludo para el hijo mayor. El hijo mayor, ¿cómo se llama tu hijo? Se llama Christopher. Un saludo para Christopher también de acá, desde el Centro Cultural. Estamos muy contentos de estar en este espacio nuevamente recibiendo. Sabes que hemos estado yendo a las casas de los distintos músicos, ¿verdad? Pero de pronto dijimos, bueno, igual podemos hacerlo aquí. Esta es nuestra casa, es la Casa de la Cultura de Pichilemu. Es el lugar donde queremos seguir generando cultura, artes, sí. Expresiones artísticas. Estamos muy, muy contentos de estar contigo aquí abriendo nuevamente el espacio, a pesar de que no tengamos a nuestros queridos amigos alrededor. Claro. Estamos todos conectados y, bueno, ahí tenemos la suerte de estar viviendo estas circunstancias con las redes sociales o las redes internet y toda esta tecnología que tenemos hoy a favor, para no perder las comunicaciones y, al contrario, fortalecer estos lazos y a través de esto, de esta señal, poder compartir un poquito de tu música, quizás con personas que no las vemos hace tiempo, claro, como, sí, como tu hermano, por ejemplo, sí, o como personas que quizás están acercándose a nuestros sonidos del pequeño bosque. Estamos ya empezando a cerrar nuestra conversación. ¿Hay algo que tengas ganas de contar o de decir? ¿Hay algo que te esté dando vuelta? Sí, me faltó tiempo para saludar a mí. Sí, pero, sí, a no, los fans. Sí, no, a los amigos, a mis colegas del colegio también, a los chiquillos, a mis estudiantes, también los apoderados. A todos, a los chiquillos, al personal del colegio, a todos en realidad. Y eso, pues, la verdad es que también a ustedes, como dije al comienzo, felicitarlo, porque cuando Eduardo me llamó para esto, yo encontré una idea genial, una idea muy buena. O sea, hagamos arte, no podemos estar presentes, pero hagámoslo a través de las redes sociales, y eso es muy bueno. Yo he visto 2 programas de ustedes, pero me enfoqué más en el Francois. Sí, buenísimo, lo encontré estuvo extraordinario. Precioso. Sí, estuvo muy,
bueno, hay mucho talento, muchos artistas buenos en Pichilemu, y la idea es ir encontrándonos con cada uno de ellos. Yo siento que este tema de los programas que no sean en directo, más allá de que tengamos o no pandemia, se nos ha abierto una ventana. Qué bueno. Y esas son nuevas herramientas que tenemos para comunicarnos, para mostrar la cultura. Sí. Así que este espacio se va a ir abriendo en el tiempo para, ojalá, poder repasar a todos los artistas y todos tengamos un buen, también un buen registro, un buen reflejo de qué es lo que está haciendo la cultura Pichilemu, que es una cultura muy potente, muy profunda, que tiene de tradición y tiene de contemporáneo también, tiene mucha mezcla. Claro que sí, pero yo creo, mira, cuando yo sea presidente de Chile, ¿ya? Creo que lo voy a lograr. si bien es cierto, hay políticas públicas, entre comillas, ¿no es cierto?, que permiten de alguna manera la ejecución de estas actividades, ¿no es cierto?, pero creo que falta mucho más todavía, falta mucho más, y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la pertenencia que tengamos. Y con la valoración del arte, claro, ¿no? Pero con la pertenencia que tengamos con nuestro país. O sea, si tú vas a Argentina, por ejemplo, los argentinos, no sé, pues todos le encanta el chamamé, que es su música. Y Pichilemu particularmente me encanta muchas cosas de Pichilemu, pero hay algo particular que lo he observado, que son muy folclóricos. Sí, Pichilemu hay mucho, y eso se ha reflejado, por ejemplo, en los muchos campeonatos de cueca que han ganado, en los distintos niveles. Entonces eso también hay que reconocerlo. Y eso, y bueno, música para todos los gustos, como te decía. Harto estilo, grupo de rock, jóvenes, muy talentosos, emergentes. Y eso hace bien. Exactamente. Entonces, bueno, te voy a contar de algunas personas más que te mandan tantos saludos. Te voy a mandar, antes de que se nos acabe ya esta transmisión, Mari Vallejos, éxito tío Juan y Mari. Juan Yáñez, sí, Santiago, Sergio Fernando Farías, grande pariente, un gran maestro, felicidades. Samuel Aguirre, qué genial programa, un grande el maestro Elías, gracias por difundir la cultura local. Un abrazo también, querido Samuel. Sandro Armijo, sí, también un él, gran maestro Elías. El día del lado San Antonio, de esos lados. Carlos Acevedo, grande hermano Loncho, también. Por acá viéndote, orgulloso de ti, hermano, te dice. Sí, el Carlos Acevedo, músico también. Un gran abrazo desde Graneros, dice José Ortiz. ¿El Pepito Ortiz de qué te habla? El Pepito Ortiz te está viendo. Mi amigo Pepito y mi mentor. Saludos a Pepe Ortiz, que está siguiéndonos en este momento. Él vive en Graneros, en la tierra del folclore, Pepito. Grande, conocido en todo Chile. Él, es una eminencia, Pepito. Maravilloso. Son muchos y van más y más, y agradecemos a todo el mundo, los que nos están saludando, que están participando. Oriana Madariaga. La esposa Pepito. La música tranquiliza el alma, gracias al Centro Cultural por esta transmisión. Gracias a ustedes por estar acompañándonos, estamos felices de tener tan bonita respuesta. Oriana es una de mis mamás que he tenido yo. ¿Ah, sí? Sí, linda, qué bueno que nos está aquí. Viste, nuestro profe Elías, nosotros lo queremos mucho, lo respetamos muchísimo el profe Elías, y por eso queríamos tener esta conversación más íntima, conocerte un poquito más, ya conocer todos tus orígenes con la música, tu pasión, un poco como la ves, que nos mostraras un poquito más del arpa. Vamos a ir cerrando. Sí. Se pasó volando para mí el sí, tiempo. Sí, sí, en realidad, sí, no importa, si da lo mismo en realidad. Yo no tengo límite en eso, al contrario, la verdad es que no, los tiempos como que no son tan, o sea, son importantes, obviamente, pero ustedes tienen que cumplir con sus protocolos, pero si nos pasamos un rato no importa, no pasa la verdad. Nada, claro. Y estaba pensando recién en lo que se viene después, pues yo gustoso de si hay que, no sé, pasar un proyecto acá, trabajar con ustedes, me encanta a mí esto, me encanta mucho en realidad. Bueno, dalo por hecho, se vienen grandes desafíos. ¿Qué, saliendo un poco del tema pandemia, cuál es como, hacia dónde están tus ideas, tus proyecciones? Esto, lo del estudio que nos comentabas, ¿hay alguna otra cosa que te esté motivando respecto a la música que te gustaría hacer? Quiero seguir incursionando en el arpa, ya aprender más arpa, porque uno nunca deja de aprender, y las estrellas siempre están en el cielo. También decirles a la gente, y si uno artista me está escuchando, que creo que el toque de humildad que uno pueda tener nos hace muy bien, porque las estrellas están ahí arriba en el cielo. ¿Ya? Entonces siempre yo, bueno, me queda mucho por aprender, mucho, y tengo proyectos que como dijimos, están inconclusos y tienen que ver con aprender más arpa, hacer canciones, quiero hacer canciones para la gente que las canta, tenemos
tenemos proyecciones con mi hermano, cantante también. Yo tengo, todos mis hermanos le hacen a la música en realidad. Tengo, bueno, algunos son, han hecho música, digamos, en formato profesional. El que está en Estados Unidos, Jorge, mi querido hermano Jorge, él también es gran músico, toca varios instrumentos, canta, cantante. Hemos grabado discos con ellos también. Entonces, tenemos muchos proyectos musicales. Yo acá en Chilemo quiero dejar un legado. Me gustaría, una vez que pase la pandemia, ¿cierto? Donde, no sé, pues, que, si pasan los años, que digan, no sé, el profe Lía me enseñó arpa, dijo que esto había que aprenderlo de esta forma, no sé, donde quizás le va a dar su toque después, cuando ya se consagre, pero es lo que quiero en realidad. Me quiero hacer siempre música. Siempre música y también trabajar en el colegio. He extrañado mucho a los chiquillos, a mi estudiante en realidad. Y creo que ese es mi vida. El legado también de un profe, de un docente, siempre está en las nuevas generaciones, ¿verdad? Sí. ¿Ya llevas cuántos años en los colegios? Llevo 22 años. Ya llevas un gran tiempo, sí, formando músicos, sí, formando, quizás no todos son músicos, pero sí formándolos hacia la apreciación de la música. Falta un poco eso en nuestra cultura, ¿verdad? Falta. Que haya un poco más de respeto y de valoración por el trabajo artístico. Vemos hoy, por ejemplo, que en estas circunstancias de pandemia, los gremios artísticos que se han quedado tan detenidos y todo, claro, en general, todo el ámbito del arte, sí, que se ha detenido porque no se puede hacer nada desde el punto de vista de encuentros o de, claro, de presenciales, claro, y que hemos tenido que dar vuelta. Yo me he dado cuenta mucho en eso desde el trabajo de la gestión en el Centro Cultural. No están los artistas, la precariedad del artista es muy grande, no hay ninguna... los artistas no tienen un respaldo, no están dentro, en general, dentro de las políticas del Estado. Es muy difícil. Hay algunas cosas que van surgiendo a través del Ministerio de las Culturas, qué sé yo, pero para los que son más hábiles en las postulaciones, básicamente, en las postulaciones, como, sí, lo que, si no supiste postular. Para generar, exacto, el artista del folclore, que vive más en su tierra, en su localidad, que quizás no están conectados a este tipo de fondos, se le hace difícil la vida en estas circunstancias. Es una pena, como tú decías, es una pena, porque lo conversábamos con Eduardo, con Felipe también, con Felipe Yanca, por ejemplo, para ganarse un proyecto tiene que ser profesional, poco menos. ¿Sí o no? Es muy difícil. Claro, entonces, yo asesoro mucho en la postulación de, ¿sí?, proyecto, y cuesta muchísimo. ¿Sí? Entonces, la verdad es que es lamentable hemos hecho un tremendo paréntesis, los músicos, la gente que se dedica a la música en realidad, y no sé, pues yo creo que por eso nos falta todavía, creo que, como dije hace un rato, me gustaría que algún presidente de mi país fuera mucho más sensible culturalmente, artísticamente, mucho más sensible, y que piensen en este arte tan lindo, apoyar de verdad, o sea, que hayan recursos. Fíjate que hace un par de años atrás, dentro de la reforma de la educación, querían sacar música. Imagínate sacar música cuando en su minuto, cuando los orígenes de las escuelas mundiales, los griegos, ¿no es cierto? Todo el currículum giraba en torno a las artes. Exactamente. No era en torno a matemática y al lenguaje, que por lo demás son muy interesantes, pero eso evidencia cómo han cambiado las cosas. Entonces la música, todo gira en torno a la música, está linda la música. No por nada existe, por ejemplo, el método, el efecto Mozart. ¿Te das cuenta cuando, exacto, cuando, por ejemplo, a mí me pasó algo muy, muy particular con mi hija mayor de matrimonio, Aurorita? Ella, por ejemplo, yo le creé una melodía en el arpa cuando mi esposa estaba embarazada. Increíblemente, ese efecto dio fruto, porque ella salió muy inteligente, muy buen oído musical, y a los 5 meses ya cantaba, con sus códigos. Entonces, claramente, la música es importante, claramente la música nos hace bien. Es parte intrínseca de nuestro ser, del ser humano, ¿verdad? Sí. La cultura, la expresión, el arte, la música han estado desde los primeros sonidos que hacía el hombre en cavernario, digamos. Claro. Es parte de nosotros. Sí. Y hoy en día yo siento que la cultura y el desarrollo de las artes
no solamente es clave también en nuestro desarrollo económico también, ¿no? O sea, Pichilemu, que vive del turismo, claro, mientras sí, pues, más desarrolle su cultura, mientras más desarrolle su arte, más interesante, más identidad va a tener, va a ser más atractivo también para los turistas y para la gente que nos va a querer visitar. Por lo tanto, es un valor tremendo el desarrollo de la cultura en cada una de nuestras localidades. Absolutamente. Yo veo, por ejemplo, muchos de los canales del cable, por ejemplo, de turismo mundial, donde muchos lugares que no tienen playa, por ejemplo, la gente vive de eso, de demostrar su cultura, ¿ya? En las precarias condiciones que hay, pero igual la gente vive de eso. Imagínate, acá tenemos playa, la gente, acá Pichilemu viene por muchos motivos, pero creo que el motivo principal es la playa. Y se encuentran con actividades culturales, obviamente, que yo también debo felicitar a la autoridad, local, ¿no es cierto? Que creo que hace un gran esfuerzo en apoyo a la cultura. Hace un gran apoyo de don Roberto Gordo, entonces yo creo que eso hay que reconocerlo. Absolutamente. Entonces, agradecemos mucho su apoyo, porque gracias a él estamos haciendo este programa, tenemos a un equipo aquí acá acompañándonos para hacerlo de manera profesional y poder dejar este registro también para poder seguir potenciando y difundiendo nuestra cultura local. Sí, también mis agradecimientos al municipio. No sé si lo dije de antes o no, pero también yo le debo mucho a la municipalidad, ya independientemente de los alcaldes que han pasado por ahí, pero el municipio en realidad se ha portado muy bien conmigo. O sea, creo que me dio lo que mi comuna, mi tierra, no me dio. Yo en su minuto pensé trabajar en Navidad. Allá también hay muchos músicos, formamos buenos músicos allá también. Y le mando saludos a los chicos también. Muy buenos músicos, pero yo quería estar en mi tierra en Navidad. Y bueno, acá me quedé y mi familia ha sido muy fundamental. Mi esposa, mis hijas siempre me apoyan en esto y creo que son un pilar fundamental para que yo pueda hacer esto. ¿Le vas a dedicar a ellas quizás este último sí, temita? Sí, por supuesto. Les dedicamos a las chicas, a los amores de Elías, sus hijas, su señora. Tengo tres mujeres en la casa, pero son... ¡Oy! Las quiero mucho. No. me toca solo contra tres mujeres. Voy a despedir el programa y con tu música vamos a cerrar el programa. ¿Te parece con esta canción? Así que voy a agradecerle a todos esta sintonía maravillosa que nos estén acompañando el día de hoy. Los esperamos en una nueva sesión de Los Sonidos del Pequeño Bosque y en nuestra programación que estamos haciendo con mucho cariño, con mucho esfuerzo para poder ir entregándole durante estas extrañas circunstancias en las que estamos, una programación entretenida, rescatando a nuestros cultores, a nuestra cultura local, a nuestros artistas, a nuestros artesanos, a nuestros talleristas. Así que los esperamos en una nueva oportunidad y los dejamos con Elías. ¿Cuál es esta canción que nos vas a tocar, la última? La jardinera de nuestra gran Violeta Parra. Versión instrumental también. Así que con mucho cariño. También gracias a todos los que nos están viendo. Muy agradecido, en realidad. Muy agradecido. Con mucho cariño va esto para ustedes, chiquillos.
Gracias, Elías, nuevamente, y gracias a todo el equipo que está aquí apañando con este precioso programa. Un saludo afectuoso, cuídense mucho y quédense en casa. Nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta pronto. Gracias también, muchas gracias.